amigos, quédense con nosotros porque estamos en el municipio de Tultepec, la capital de la pirotecnia. Nosotros somos Voces de Corralejo. Casa Corralejo y AN Producciones presenta Voces de Corralejo. La música llevo dentro, el canto lo lleva mi alma. Es que no es cualquier cosita, es mi canción mexicana. A veces lloro con ella, a veces mi vida alegra. La música del mariachi me apacigua o me alegresta. En la sangre llevo la herencia nacional. Amigos, pues es así como comenzamos este programa en este lugar precioso, Tultepec, la capital de la pirotecnia. Es un pueblo con encanto y para muestra basta un botón. Quédense con nosotros y verán toda la magia que tiene este lugar. Nosotros somos Voces de Corralejo. Para conocer un poco más de Hacienda Corralejo, visita este código QR donde podrás encontrar toda la información para las diferentes experiencias y recorridos aquí en Hacienda Corralejo. Te invitamos a que lo visites. Nos encontramos en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Un pueblo con encanto. Quédense con nosotros. Mezcal espanta espíritus, 100% de agave salmiana, con doble destilación, mezcal blanco y joven con notas ahumadas, florales y cítricas. El mezcal artesanal de Casa Corralejo. A ti que te gusta cantar y tienes el talento y amas la música mexicana, la Hacienda Corralejo abre sus puertas para que participes con nosotros. Atento a las redes sociales de Voces de Corralejo TV Oficial, porque ahí van a salir las bases y los requisitos. Así es que aquí te esperamos. No dejes de seguirnos en todas las redes sociales como Voces de Corralejo TV Oficial para que sepas cuándo vas a poder enviar tu video. Es completamente gratuito, no cuesta un peso. Lo que queremos es apoyar tu talento y tu carrera. Aquí nos vemos. Nosotros somos Voces de Corralejo. ¿Qué es la experiencia Corralejo? Es viajar en el tiempo con la experiencia prohibida. Es recorrer la historia de nuestro país libre y revolucionario. Es percibir la fusión de madera y agave. Es ver el mundo a través de miles de botellas. Es disfrutar el aroma a chocolate y café. Es llevarte el sabor de México a tu casa. Es vivir un sueño, el sueño azul, en la Hacienda Corralejo. Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. La luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen.
y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía, sin tu amor? Yo voy a enloquecer. ¡Celebro lindo que se oiga! ¡Eso! ¡Ay, Lucía! Sin tu amor los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía, sin Dentro de las barricas surgió la fusión de culturas y sabores. Una bebida que fue prohibida por el rey Felipe. Pero lo prohibido hoy nos pertenece. El ron prohibido. Oye, Candy, yo siempre que vengo aquí a la hacienda me la paso, fíjate, de maravilla. Ahora queremos invitar a la gente a que nos, para que nos visite y se la pase a toda madre. ¿Qué te parece si les damos los tips para que esta visita sea exitosa? Primeramente, pues como podemos observar, nuestros patios son empedrados, así que un calzado cómodo te va a dar, pero sí esa satisfacción porque el recorrido es lento para disfrutar y las fotos y todo el tema. Adicional a esto, un sombrero. ¿Por qué no? Porque claro, pues hay sol, entonces si vamos a ir a los campos de agave, si vamos a ir a los otros complejos, es importante que traigan un buen sombrero. ¿Qué más les puedo recomendar? Algo muy importante. Un conductor asignado, así, a fuercitas. Resignado y asignado. Es correcto, muy bien. Entonces tienen que traer su conductor asignado y por supuesto, es la vegetación que ustedes ven alrededor, esto apremia para que traigan un repelente de mosquitos y eso en verdad que les va a hacer disfrutar al máximo la visita y la estancia aquí en Hacienda Corralejo. ¿Qué más podemos hacer? Ropa cómoda para que por acá un vestido vaporoso, puedan caminar a gusto, puedan disfrutar y por supuesto, no se preocupen, pueden traer cash, pueden traer tarjeta, aquí hay cobro con tarjeta, no se preocupen por eso, para que se lleven un hermoso souvenir de aquí de Hacienda Corralejo. Y además, Candy, estamos presentando muchas partes que no nada más es la hacienda, pueden conocer aquí en Pénjamo, en Abasolo, en muchas partes aquí cercanas que pueden disfrutar también. Si vienen a Guanajuato y quieren vivir grandes historias, hay muchísimos puntos donde ustedes pueden visitar. Aquí a la mano nos quedan otros puntos también referentes para que no solamente sea un día, que un día se lo gastan aquí en los complejos de la Hacienda Corralejo, el bodegón de la Dolce Vita, el Palacio del Tiempo, la fábrica de vidrio, la fábrica de whisky, también aquí la Hacienda Corralejo. Entonces, estas fábricas les reciben a ustedes con los brazos abiertos, no tiene ningún costo y por supuesto, vengan con la mejor actitud para que las disfruten. Claro que sí. Así es que amigos, vénganse acá a la Hacienda Corralejo y se la va a pasar muy bien. Vamos a continuar conociendo más aquí en Corralejo. Nosotros somos Corralejo. Voces de Corralejo. ¿Estás planeando tu boda? ¿Vas a tener unos 15 años, un bautizo y estás buscando el lugar adecuado? La Hacienda Corralejo es nuestra mejor recomendación, con lugares bellísimos y paquetes a tu alcance. Ven, conoce y disfruta con nosotros de la Hacienda Corralejo. ¿Y
¿Quieres venir a Hacienda Corralejo y no sabes dónde hospedarte? A dos pasos está el mismísimo paraíso, La Caldera, hotel y parque acuático. Haz de cualquier día un fin de semana perfecto. ¿Qué tal, amigos de Voces de Corralejo? Queremos invitarlos a la nueva cava del Palacio del Tiempo. Y queremos también que vengan a la celebración del 28 aniversario de Casa Corralejo. Deben estar atentos para saber qué fecha y a qué hora y dónde se va a realizar este magno evento. ¿Y sabe qué? Hay un lugar bien bonito que también usted tiene que conocer, que es La Caldera, mi Cari. Así es, después de la fiesta, va usted a descansar y a disfrutar de las aguas termales de este maravilloso lugar, hotel y parque acuático La Caldera. Así que esté pendiente, síganos y nosotros somos Voces de Corralejo. Hotel Parque Acuático La Caldera. La pasión de un sueño vuelta realidad, abrazado por la tradición en el tiempo perfecto. Primer segundo, la tierra se tiñe de azul. Cada hora, cada minuto, cada segundo, y el agave llega a su esplendor. La naturaleza y el tiempo son aliados perfectos. El fuego libera el néctar. Los minutos transcurren y son guardianes del poder de los alambiques de cobre. En un instante surgen aroma y sabor, quienes encuentran en la madera su nueva morada. Palacio del Tiempo, un lugar donde cada respiro queda plasmado en una botella. 99.000 horas, un añejo que en su evolución narra la historia revolucionaria y única de México. Esto lo hace un tequila insuperable. 99.000 horas. El tiempo invertido desde el agave hasta la botella, con 300 relojes como testigos, marcando el tiempo exacto para renacer. 99.000 horas. Visita el Palacio del Tiempo. Está ubicado en la carretera Irapuato-La Piedad, kilómetro 40, en el estado de Guanajuato. Horas. Reserva del Palacio del Tiempo. Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó,
el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor, lo que siempre lo renuncias para mí, fue lo más bello. ¿Conocer más de los tesoros y productos de Casa Corralejo? Escanee este QR y se va a encontrar con maravillosas sorpresas. Un lugar bellísimo y emblemático aquí en Tultepec es esta Escuela de Bellas Artes. Es un lugar lleno de conocimiento, lleno de magia, en donde mucha gente ha pasado aprendiendo todo lo que se da. Y nos encontramos con la maestra Juanita Zúñiga y Laurita, que nos acompaña. Un gusto, Roberto, un gusto, maestra. Gracias por la bienvenida. Y por supuesto, en la institución académica de alto prestigio, es un honor para nosotros estar el día de hoy. Exacto, pues bienvenidos a toda la audiencia que sigue este programa. Y bueno, Roberto y Laura también, bienvenidos, es un gusto atenderlos. Pues estamos en una institución muy importante, porque este inmueble es el primigenio de toda la educación en Tultepec. Fue escuela primaria, fue escuela también secundaria, después fue teleaula, lo que hoy es la telesecundaria. Fue el origen de la primera escuela preparatoria, aunque particular, en Tultepec, el Instituto de Integración Cultural. Y en 1976... la escuela era ocupada por la escuela secundaria, pero la población iba creciendo bastante. ¿Qué tuvo que hacerse? Pues un nuevo inmueble que se ubica en otra colonia, que lo llamamos con el quemado, y ese inmueble quedó vacante. Es entonces cuando surge una iniciativa de una escuela de bellas, de una escuela dedicada a las artes. ¡Ah, qué bonito! Sí, hubo un antecedente. En 1945, hubo una escuela de música auspiciada por la parroquia, que era la Escuela de Música de Fray Juan Caro, y los exalumnos de esa escuela tuvieron la iniciativa de darle continuidad a esa formación artística. Y es así como en 1976 hacen las gestiones, contando con el auspicio y el apoyo del maestro Víctor Urbán Velasco, director entonces del Conservatorio Nacional, él es oriundo de Tultepec, y con las gestiones con el gobierno estatal se logró el establecimiento de un módulo número 11 de iniciación a las bellas artes, que en pocos años, al menos 5 años, se fue transformando para dar paso ya a lo que fue la escuela de iniciación a las bellas artes, hoy escuela número 1 de bellas artes. Wow, de Tultepec. ¡Qué bien! Toda una trayectoria, Roberto. Sí. Pero además,
un gran pasaje, tantos alumnos, maestros, conocimiento y lo más importante aquí en Voces de Corralejo, la música. Exacto. Y es un edificio centenario. El año pasado, en septiembre de 1923, fue inaugurado. El año pasado estuvimos celebrando el primer centenario de este inmueble. Por eso es que la placa dice Ayuntamiento de 1923, que quien fue el que remodeló este edificio y que lo habilitó como un espacio educativo con mayor forma. Maestra, muchísimas gracias por esta información. Vamos a seguir recorriendo este hermoso lugar, Tultepec, la Catedral del Cohete. Y de la música. Y de la música. Así es que conozcamos este bello lugar, Tultepec. Continuamos. Me encuentro con la maestra María de Jesús Urban Cortés y ella nos va a decir cuántas licenciaturas, cuántas carreras técnicas, hay talleres aquí en esta escuela. Platíquenos un poquito de todo lo que encontramos en esta Escuela de Bellas Artes en Tultepec. Bien, hola, buenos días. Bueno, pues mi nombre es maestra María de Jesús Urban Cortés. Yo aquí tengo trabajando ya 32 años. Y bueno, en esta escuela hay una carrera técnica, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino. Tenemos la licenciatura en ejecución musical solamente en el turno matutino y el taller también para jóvenes que están previos a entrar a la carrera técnica. En la tarde también tenemos carrera técnica en música y no hay licenciatura, pero sí hay la licenciatura en danza folclórica. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, yo creo que es sumamente importante darle este tipo de espacio a los jóvenes y yo creo que no en todos lados encontramos este tipo de lugares, ¿verdad? Pues no, realmente sí, a pesar de que hay muchas escuelas a lo largo y a lo ancho del Estado de México, pero digamos que esta es una de las más importantes del Valle de México, qué tanto bonito. La de Toluca como esta, son más de 30 escuelas, pero las principales son estas, ¿no? Muy bien. Pues a darle un poquito un espacio al arte, al corazón, al sentir de todos los chavos de aquí de Tultepec y este es el lugar perfecto. Vamos a conocer un poquito, si nos permite, claro, parte de esta escuela, de este recinto tan hermoso que podemos escuchar el arte a flor de piel. Vamos a conocer un poquito. Por supuesto, con gusto pueden pasar. Adelante. Adelante. Pues este espacio tan bello que enaltece el alma de todos los artistas de Tultepec, este espacio es especial. ¿Aquí qué se imparte en este salón? Aquí se imparte las clases del turno vespertino, de la licenciatura de interpretación dancística y también las clases de danza clásica, que es el ballet. Muy bien. ¿Algo que nos agregue? Pues sí, para los niños hay el taller de danza infantil, taller de danza clásica y danza regional. Importante a los jóvenes impartirles y mostrarles lo que es el arte, y porque bueno, eso engrandece el corazón y el alma. Dígame. Quisiera agregar que también está el taller de artes plásticas. Ah, eso es nuevo, me decían, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues vamos a seguir recorriendo esta Escuela de Bellas Artes en Tultepec. Dentro de las barricas surgió la fusión de culturas y sabores. Una bebida que fue prohibida por el rey Felipe. Pero lo prohibido hoy nos pertenece. El ron prohibido. Soy su amigo Miguel Roa Castañeda, el maestro tequilero de Casa Corralejo. Y los esperamos en mayo para celebrar nuestro 28 aniversario aquí en la Hacienda de Corralejo. Los esperamos.
se le avisará. ¡Ay! Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres, Tultepec? Porque me olvides. ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirve ni perder. Pobre leña de pirul, que no sirve ni parde, no más para hacer llorar. Lo que no, chiquitito. ¡Ay! Y eso es Voces de Corralejo. Ser una fábrica de tequila, la Hacienda Corralejo también es una fábrica de whisky que puedes conocer. Con la experiencia prohibida, vivirás un viaje en el tiempo. Vale, hace muchísimo tiempo que no venías a la Hacienda Corralejo. ¿Cómo la ves actualmente? Estoy realmente encantada y bueno, la verdad es que no me imaginaba que ya hubiera crecido tanto y estuviera tan hermosa. ¿Ya conocías el proceso de elaboración del tequila? No lo conocía, realmente es maravilloso. ¿Y el área del whisky? No, hombre, qué decir. Todo eso es parte de nuestras experiencias Corralejo que tienen que vivir. La Hacienda está abierta de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Visítenos! Tequila Corralejo Reposado. Es un tequila 100% de agave azul, con doble destilación y 4 meses de reposo en barricas de roble americano. Tequila Corralejo. El sueño azul. Pues recorriendo todos estos lugares hermosos, nos encontramos con gente bella, gente linda, de un humor excelente. Maestra Juanita Zúñiga, está muy seria, pero ni ella se la cree, ¿no saben ustedes? La verdad no, ¿eh? Qué linda persona. La maestra nos va a platicar
de un lugar bellísimo que es considerado ya un monumento histórico aquí en Tultepec, el cual tiene una belleza extraordinaria. ¡Perlita! Así es, Roberto. Yo tuve la oportunidad de ir y a pesar de que ya está en ruinas esta parroquia de Santiago Tlayacualco, me gustaría más que la experta nos hablara sobre la historia de esta parroquia. Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Sí. Pues, antes que nada, pues muchas gracias por la oportunidad. Y qué bueno que están conociendo esta parte del patrimonio arquitectónico de Tultepec y de nuestro estado. Santiago Tlayacualco es una delegación de Tultepec. Tultepec es la cabecera. Y en ese espacio, en Tlayacualco, existe un monumento, una construcción muy antigua que data del siglo XVII. Es una parroquia dedicada al apóstol Santiago, cuya festividad es el 25 de julio. Esa parroquia fue construida en el siglo XVII por la orden religiosa de los franciscanos, quienes dedicaron este templo al santo patrón, a Santiago Tlayacualco, y desde entonces pues esta localidad lleva ese nombre. Es parte de su identidad y ese monumento lamentablemente hoy se encuentra en ruinas, pero en su momento debió de ser esplendoroso, muy majestuoso, guarda un estilo dórico, un estilo barroco, muy sobrio pero muy elegante. Lamentablemente las condiciones del terreno fueron provocando que el edificio se fuera colapsando, se fuera agrietando, y si a esto le sumamos la actividad sísmica de hace algunos años, pues esto se hace todavía aún más grave. Creo que puede seguir en movimiento, puede seguir cayendo. Veo que hay piedras ahí, ahora sí que en el suelo, es porque sigue cayendo. Se sigue cayendo, está en riesgo, por eso está cortado el acceso, está limitado el acceso, y por la belleza de este edificio, pues es considerado como un monumento histórico dentro del catálogo que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto por la antigüedad del edificio como por la misma belleza de este edificio. ¿Cuándo dejó de estar en uso? A partir de 1967 se cerró, dejó de estar en uso, y bueno, se construyó un templo contiguo, que es el que hoy está en servicio, pero no es, eso no impide que podamos disfrutar de la belleza, de la majestuosidad, incluso las rocas caídas, piedras, las piezas que están en el piso, conservan, dan cuenta de esa majestuosidad que gozó hace ya varios años. Es un lugar mágico, bueno, sí. Yo tuve la oportunidad de ir, deberías de ir, Robert, por favor. Un lugar hermoso, lo vi ahorita en fotos, es que ustedes no saben, pero les contamos, cuando grabamos nos dividimos en equipos, entonces te tocó a ti, pero ya iré ahorita a conocer este majestuoso lugar. Y perdón que te interrumpa, Robert, fíjate que nos comentaron que Tultepec es un pueblo con encanto. Y la verdad es que sí, la parroquia de Santiago Tlayacualco es un lugar con encanto. Sí. Ahí se quedó esa magia. Sí, muy bello el lugar, muy bello el espacio. Y ahí tiene algunas celebraciones religiosas. Por ejemplo, la Semana Santa en Santiago Tlayacualco se celebra en vivo. Es un poco como en Iztapalapa, aquí también se realiza en vivo, y hacen ahí todo lo que es el Via Cruz y la Pasión en ese espacio. Qué lindo. También hay algunos conciertos y siempre se cuida que las medidas, por ejemplo, sonoras no afecten más al inmueble. Y está ya en proceso un proyecto de restaurar, al menos detener el deterioro que ahora presenta. Maestra, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con más de Voces de Corralejo. ¿Quieres visitar la Hacienda Corralejo? Visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Una de nuestras experiencias, Corralejo, que debes vivir. Está con nosotros Alondra, un personaje muy importante aquí en la Hacienda y en Casa Corralejo. Alondra, ya se acerca el aniversario de Hacienda Corralejo. Sí, así es. Los queremos invitar a todos ustedes a que vuelvan a venir los que ya vinieron. Igual va a haber muchas sorpresas, muchos eventos, muchas capacitaciones también para que prueben los nuevos productos que estamos implementando aquí en Tequilera Corralejo. Eso es. Y si no han venido, vénganse a conocer esta experiencia tan hermosa que es el aniversario. Una gran fiesta que se va a llevar a cabo el mes de mayo. Ya les estaremos informando los días, pero son 2 días de fiestas que no se deben de perder ustedes. Muchísimas gracias, Alondra. Sí, por nada. Te dejamos chambear. Vámonos, nosotros somos Voces de Corralejo. Corralejo.
pasión de un sueño vuelta realidad, abrazado por la tradición en el tiempo perfecto. Primer segundo, la tierra se tiñe de azul. Cada hora, cada minuto, cada segundo, y el agave llega a su esplendor. La naturaleza y el tiempo son aliados perfectos. El fuego libera el néctar. Los minutos transcurren y son guardianes del poder de los alambiques de cobre. En un instante surgen aroma y sabor, quienes encuentran en la madera su nueva morada. Palacio del Tiempo. Un lugar donde cada respiro queda plasmado en una botella. 99.000 horas. Un añejo que en su evolución narra la historia revolucionaria y única de México. Esto lo hace un tequila insuperable. 99.000 horas. El tiempo invertido desde el agave hasta la botella. Con 300 relojes como testigos, marcando el tiempo exacto para renacer. 99.000 horas. Visita el Palacio del Tiempo. Está ubicado en la carretera Irapuato-La Piedad, kilómetro 40, en el estado de Guanajuato. ¡99.000 horas! Reserva del Palacio del Tiempo. Amigos míos, pues desde Casa Corralejo me encuentro con Candy Pérez de Promoción y Patrocinios y pues vamos a platicar de lo que es un proyecto muy bonito, se llama La Carreta Corralejo. Carreta Corralejo, lo que queremos es visitarlos donde quiera que estén. Ahorita se los digo a grandes rasgos, pero Candy nos va a decir exactamente qué es Carreta Corralejo. Con gusto, y esto porque queremos visitar cada uno de los pueblos mágicos. Así es, Casa Corralejo tiene un convenio con los pueblos mágicos de Guanajuato, pero no queremos solamente recorrer Guanajuato, queremos recorrer todo México. ¿De qué manera? Muy bien, queremos ir toda la producción, cantantes, tequila, tradición, en este caso música, comida, gastronomía, programa. Nuestros quesos, el programa completo a los pueblos mágicos de México. Esto... ¿cuándo lo podemos hacer? Bueno, cuando tengan una festividad muy importante, algún santo patrono, un aniversario de Pueblo Mágico. Eso sería maravilloso y nos encantaría estar con ustedes. Definitivamente, llevar el canto, llevar nuestra música, el corazón y festejar con ustedes sería lo mejor que nos podría pasar. Estamos a sus órdenes. Por favor, señores, festejen con nosotros. Déjenos a nosotros también festejar con ustedes, dispuestos y listos para llegar hasta donde ustedes quieran. Esto es... Voces de Corralejo. Ay, corazón. Yo que fui del amor, ave de paso. Yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy regresa al corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. Ay, corazoncito, ¿a dónde estás? Claro que sí, en Tultepec. Ausencias
que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. Nuestro whisky, el whisky mexicano Ley Seca, tiene un sabor único y original, elaborado con granos mexicanos de malta cebada, con 3 años de maduración en barricas de roble americano. Whisky, Ley Seca. ¿Ya conocen la nueva cava de Casa Corralejo? Es una cava dedicada a los 200 años de Guanajuato como estado libre y soberano. Ven y disfruta con nosotros este mes de mayo del 28 aniversario de la Hacienda Corralejo. Aquí nos vemos para festejar en grande. Y nosotros somos Voces de Corralejo. Continuamos con la maestra Juanita Zúñiga desde la capital de la pirotecnia, aquí en Tultepec. Dígame usted, maestra, ¿cómo puede hacer la gente para llegar a este bello lugar? Llegamos a Tultepec, a un municipio que está a 35 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Se puede llegar de dos maneras: una en transporte público, utilizando la red del tren suburbano. La estación más cercana es Cuautitlán, y en próximos meses tendremos ya la estación de Tlahualco, que prácticamente los estaría dejando a la puerta de Tultepec. En transporte privado podemos utilizar la autopista México-Querétaro en su desviación a Cuautitlán, y estamos en 15 minutos en Tultepec. O bien utilizar el práctico y el moderno circuito exterior mexiquense, que es una ruta muy accesible, muy rápida, para llegar a este municipio que es conocido como la capital de la pirotecnia y tierra de grandes músicos. Y serán bienvenidos a esta tierra hospitalaria de gente buena, de gente generosa, que los recibe con los brazos abiertos. Exactamente, así es que es muy sencillo llegar. Vengan y conozcan, muy cerca de la Ciudad de México, se la van a pasar extraordinariamente bien y rico. Se come delicioso, hay mucho que ver, el museo, muchos museos, muchos lugares que visitar. Aquí los esperamos, esto es Tultepec. Y nosotros somos Voces de Corralejo. Eso. Que pronto volveré y me quedaré.
quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Tendré la luz que mi sendero alumbrará. Tequila Gran Corralejo es un tequila con 2 años de añejamiento en barricas de roble americano. Un producto de gran excelencia que debe paladearse lentamente para recibir el sabor del tiempo y del esfuerzo que se encuentra en su majestuosa botella. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos desde este lugar precioso. Esto es Tultepec. Maestra Juanita Zúñiga, muchas gracias por todo el recorrido. También muchísimas gracias a Yenisei Urban y a todo el ayuntamiento por todas las facilidades que tuvimos. Muchas, muchas gracias. Y pues desde la capital de la pirotecnia le agradecemos a usted que desde casita nos acompañó en este bello recorrido. Gracias, Juanita, nuevamente. Yo le agradezco mucho por todo lo que nos enseñó el día de hoy y también a toda la gente que se quedó con nosotros. Muchísimas gracias desde este pueblo con encanto. Y no se pueden perder la oportunidad de visitar el pueblo de Tultepec, con mucha historia y tradición. Y nosotros somos Voces de Corralejo. Casa Corralejo y AN Producciones presentaron Voces de Corralejo. La música llevo dentro, el canto lo lleva mi alma. Es que no es cualquier cosita, es mi canción mexicana. A veces lloro con ella, a veces mi vida alegra. La música del mariachi me apacigua o me alegresa. En la sangre llevo la herencia nacional.